o rei do Grupo Menudo, que aqui está na sua casa, a casa do Grupo Menudo na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A sua saudação, rei, para todas as meninas, que olha, são tantas que gostam de você, a sua saudação para elas. Bueno, pues les quiero mandar un cariñoso saludo y un beso bien grande. Uma coisa que a gente sempre gosta de saber e que a gente dificilmente pergunta, em que dia, mês e ano você nasceu? Yo nací el 13 de marzo de 1970. Tem quantos anos agora? 14 anos. E você, que signo tem? Peixes. É do signo de peixes, vai fazer aniversário em março, como você disse, né? Março, aham. Bem, rei, quanto você tem de altura, assim, mais ou menos? Perdão? Quanto de altura? Pues, bueno, no sé exactamente cómo se diría en Brasil, pero aquí es 5 pies con 10 pulgadas y media. ¿Cuánto da más o menos 5 pies con...? ¿1,80 m? No. ¿Cuántas millas? Es 1,74, fica de pie. 1,74 es un poquito más alto. Bom, rei, ¿y qué materia da escuela? Porque você segue estudiando, ¿no? Segue estudiando. ¿Qué materia, qué asignatura te gusta más? Bueno, pues a mí me gusta de todo un poquito, pero sí, las más que me gustan son álgebra y historia. ¿Usted pretende seguir carrera como cantor? Bueno, pues en sí no estoy seguro. Todo lo sabré cuando salga del grupo. Me gusta mucho cantar y me gusta también actuar. ¿Cuál es su cantor preferido? ¿De grupo o solista? No, solista. Bueno, pues... En sí tengo mucho. En inglés, americano, me gusta mucho Rick Springfield. Uh-huh. En español me gusta José José, Camilo Sesto. ¿Y de grupo? De grupo me gusta mucho Van Halen y me gusta mucho... Me gusta mucho Men at Work. ¿Você tem un pasatiempo así? Yo estoy viendo esa piscina, ¿no? Tão convidativo, apesar que hoje não está muito quente aqui na Flórida, mas qual é o teu passatempo assim preferido? Bueno, pues cuando estamos en Puerto Rico, a mí me gusta mucho motocross. Motocross, y me gusta mucho hacer deportes en el agua, jet ski, cosas de mar. Como é que, qual é o nome do seu pai? Perdão? O nome de tu padre? De mi padre. Mi papá se llama Ramón Reyes y mi mamá Carmen León. Você tem mais irmão? Sí, tengo dos hermanas por parte de mi papá y tengo un hermano en el matrimonio actual. ¿O qué su padre hace? ¿Qué le trabaja? ¿Su papá qué hace? Mi papá es comerciante y mi mamá es ama de casa. ¿Faz tiempo que usted no os ve? Hace como 2 meses casi. ¿2 meses? Sí. ¿Y usted, lógico, tiene ganas de volver a verlos? Bueno, sí, claro. Aunque siempre los llamamos y... Le escribimos, y a propósito, cuando estuvimos en el concierto de Nueva York, todos tuvieron la oportunidad de ir, todos los padres de nosotros. ¿De qué cosa se alimenta? ¿Qué cosa como? Bueno, pues a mí me gusta mucho, te voy a decir, la comida china. Me encanta. A mí también. Y la comida puertorriqueña. Claro. Claro. ¿Qué es típico de Puerto Rico? Bueno, yo sé que una cosa es típica, piña colada. Piña colada se toma mucho. En Puerto Rico lo más que se come así es arroz con pollo y habichuelas. Pollo es frango, galinha, ¿no? Galinha. Eso. Y você, el Natal está muy próximo, ¿no? El Natal, Navidad, está muy próximo. Ajá, Navidad se come mucho en Puerto Rico. En Navidad, si tú vas, aumentas de peso. Engordas mucho. Engordas mucho. Você está carregando, ¿qué es eso que você tem pendurado en el pescoço? ¿Por qué tiene pendurado aquí? Aquí, sí. Bueno, pues aquí hay, creo que es un Cristo, uh-huh. ¿No? Sí. Un ancla, una áncora y un timón. Un timón. Un timón de... ¿Y usted usa eso para dar suerte? No, simplemente me lo regaló mi mamá, me gusta mucho. Es bonito. ¿Usted es supersticioso? No creo. No tiene nada así que te dé suerte. Aquí en los Estados Unidos, el pessoal tiene manía. Número 13. Número 13. No, inclusive tem edifícios aqui nos Estados Unidos, muito curiosos, que não tem o piso 13, não tem. Não tem. Não é verdade? A maioria dos edifícios que nós hemos ido, a mim me está raro, ninguno tem 13. E, sin embargo, a mim me gusta mucho ese número. Não tem qualquer problema com o número 13. Eu não tenho nenhum, ao contrário. É um favorito meu.
E lá no Havaí, me conta do Havaí, como é que foi lá o Havaí? Foi gostoso? Hawaii. Hawaii, muito bonito. Se parece um pouco a Puerto Rico. Me pareceu também. É algo de Puerto Rico, Hawaii. Porque Puerto Rico tem muitas praias bonitas, né? Sim, muitas praias bonitas. E eu creio que o único assim que é diferente são os volcanes. É, há muitos vulcões lá em Hawaii. Senhor. E você já sabe falar alguma coisa em português, né? Já percebi que você fala alguma coisinha em português. Sabe falar assim uma frase? Uma frase? Deixa ver, uma frase importante. Muito obrigado. Importantíssima. Muito importantíssima. Bem, e você, como a gente sabe que todo mundo gosta de carinho, você gosta também de carinho, não gosta? Não, claro. Tenho muitas amigas, meus papás. Onde é que você mais gosta de carinho? Donde? Tchau. Bueno, pues, em todas partes. Por aqui, por la cabeça. Na cabeça? Sim. Bem, eu vou fazer uma pergunta muito importante agora para você. É verdade, porque você tem muitas fãs no Brasil, é verdade que você vai deixar o Grupo Menudo? Estamos de volta aqui na Casa do Menudo, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Eu perguntei ao rei se é verdade que essa notícia, se for verdadeira, vai deixar muitas e muitas garotas muito tristes. É verdade, rei? Bueno, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no. Exactamente no sé. Lo que pasa es que está entre Charlie y yo, que somos ahora los mayores. Puede que sí, puede que no. Eso veremos en el futuro. Y este futuro está más o menos próximo, porque en febrero o marzo, ¿no? Bueno, pues el próximo que salga se supone que sea para febrero o para marzo. Se supone que el próximo que salga sea para ese tiempo. Yo imagino que el pessoal va a estar muy triste si usted está ahí. Yo tengo certeza de eso. Bueno, pues uno se siente triste porque para mí esto es como una familia. Nos queremos mucho y pues uno comparte aquí. Imagínate, estamos la mayor parte del tiempo nosotros. Pero creo que si me toca a mí, pues me sentiré también un poco alegre porque le voy a dar la oportunidad a otro chico para que disfrute todo lo que he disfrutado. Y además, pues creo que no se va a acabar ahí porque me gustaría hacer alguna otra cosa. A mí me gusta mucho cantar, me gusta actuar. O sea, que no me gustaría retirarme de este ambiente. Yo creo que, mesmo con la continuidad como cantor, usted va a tener mucho suceso porque ya es una continuación. Es como una escuela. Yo pongo que Menudo es como una escuela. Escuela. Muy bien. Ahora, rey, manda aquel beso, aquellos votos de Feliz Natal, ¿no es? Para todas las garotas que están viendo usted ahora en Brasil. Bueno, pues, quiero darle las gracias por el cariño cuando fuimos a Brasil que nos brindaron.